48-5 Lamat del calendario sagrado maya revolucionado para el nuevo tiempo, que nos lleva por el Sakbe sagrado, el camino blanco de la ascensión a los espacios puros, donde tú expresas tu máximo poder espiritual y le permites al mundo que regrese a ser el espacio paraíso donde la luz se vive, se siente y se realiza a plenitud. Dentro del telar del tiempo, que es el camino sagrado de los 260 quines, tenemos un quin de equilibrio entre el cielo y la tierra, entre la energía cósmica galáctica que penetra la tierra y nuestra energía terrena, ambas en equilibrio. Así que todo lo que hacemos este día tiene que estar en equilibrio para que estemos resonantes a este tiempo maravilloso del devenir, de la línea del tiempo matemático que nos enseña el telar del tiempo. 5. 5 es el centro, la quintesencia, donde mora tu poder esencial. Es otra vez el retorno al poder profundo que te da tu conexión vertical con la energía espiritual. Ese es el 5, tu centro. Acompañado por el glifo Lamat, que se traduce como estrella. Es un glifo de color amarillo asociado al elemento tierra. Porque la tierra es ese espacio maravilloso donde tu ser estrella irradia su luz. Este es un glifo de autovaloración, es un glifo de reconocimiento de tu luz. Y cuando asociamos 5 y la mat, para mí es la asociación como padre-madre perfecta. Así que la mat, el reconocimiento de tu propia esencia, el reconocimiento de la valía de tu ser profundo, no de tu personalidad, sino de tu esencia, quinta esencia. Ese éter bendito, ese espíritu, hoy es un día para que lo dejes irradiar, para que desde ese poder inmenso de la luz inagotable de tu Kinan, espíritu solar, lo dejes expresar con la fortaleza, grandeza y determinación del 5, completamente seguro, segura de ti mismo. Así que hoy no hay cabida al inmerecimiento, a la incapacidad, a la falta de reconocimiento. Muy por el contrario, la sabiduría maya te dice, regresa, regrésale el poder a lo que siempre ha sido. El poder es a la luz que tú portas. Sé humilde ante la grandeza del espíritu. Humilde ante la nobleza de tu alma. Y en esa humildad florece la irradiación perenne de tu luz eterna, que se transforma en una bendición para ti, para tu mundo, y que genera una circunstancia más armónica, más llena de paz, donde tú también reconoces que ese ser, quintesencia divina, mora en cada uno de los seres que nos acompañan. Es mi reconocimiento, pero se vuelve automáticamente el reconocimiento de los seres, pues todos somos 5 Lamat. La esencia divina es, ha sido y será en ese ser, llamado hijo, hija,
pareja, jefe, madre, padre, amigos, vecinos, todos son esencia divina, que han venido a la tierra con el propósito de ser una estrella. En este proceso de autorreconocimiento que cada uno tiene que solventar en su existencia. Así que todo lo que tú pienses que no puedes, que es difícil, que es una barrera, en realidad es una ilusión. Porque tú eres hecho a imagen y semejanza de lo divino. Tú eres puro, eres impecable, eres eterno. La energía pura y sagrada con todas sus virtudes estampó en ti el sello de Dios viviente. Tú eres el espacio donde florece, vibra la estrella radiante, el Belén sagrado, la luz que guía al Cristo, a la Diosa en este mundo. Así que tú eres la estrella esperada. Hoy lo reconocemos, que todo ese poder sagrado ya está vibrante, pulsante en todo tu ser. Te acompaña como un espíritu que te sostiene en tu unicidad perfecta y permite el descenso equilibrado de la energía espiritual a la tierra. En este kin de equilibrio, tú eres energía divina manifestada en este espacio con toda su grandeza y su luz. Vamos a respirar fotones radiantes. Suavemente permite que el aliento entre los fotones de luz, la quintesencia divina. Respira y siente la grandeza de la luz del sol. Se mueve acompasadamente con cada respiración y vamos a decir: centro mi conciencia en el poder divino de mi ser. Centro mi conciencia en el poder divino de mi ser. Centro mi conciencia en el poder divino de mi ser. Manifiesto aquí y ahora la luz imperecedera. Manifiesto aquí y ahora la luz imperecedera. Manifiesto aquí y ahora la luz imperecedera. Me sostengo dentro de la gracia divina que me ofrece el poder ilimitado de mi santo ser para sanar, bendecir e irradiar al mundo. Yo brillo con luz propia. Yo brillo con luz propia. Yo brillo con luz propia. En perfecto orden divino, según el designio más puro y sagrado, yo soy el ser radiante de la luz eterna, que asume la gloria de su vida y la trascendencia de su ser aquí y ahora. Hun Hunap Ku. Hun Hunap Ku. Hun Hunap Ku. Únete a la venerable abuela Naki para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de howspirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de How Spirit.